pasa a todos, queridas y queridos Charlies de YouTube? ¿Qué tal estáis? Soy Charlie22 y vídeo post partido. Sí, vídeo post partido un poquito tarde, ¿vale? Porque voy a hablar de lo que viene siendo el Real Madrid-Villarreal del día de ayer, en el que, bueno, ha habido de todo. Mira que el Madrid, pues prácticamente ha perdido la liga ya, pero aún así ha sido un partido. Vamos, en el que ha pasado absolutamente de todo, tanto de lo bueno como de lo malo. O sea, que ha sucedido de todo. Y claro, no ha sido postpartido el día de ayer, porque ayer estuve fuera, estuve en Portugal. O sea, que no he podido ver el partido. Lo he visto hoy. Y la verdad que han pasado cosas. La verdad, ha sido un partido muy entretenido, han pasado cosas. Por lo visto, tanto dentro del campo como fuera. O sea, ha habido polémica, vamos, ha terminado el partido y la polémica seguía. O sea, ha sido una cosa de locos, la verdad, una cosa de absolutos locos. Y por eso pues me apetecía hacer lo que viene siendo este postpartido. Este Real Madrid 2, Villarreal 3. Un Madrid que venía, bueno, ya digo, un Madrid que venía... Que por cierto, gracias al apoyo recibido en ese postpartido, ese 0-4 venía a marcar 4 goles de una goleada... Diría que histórica, porque hacía muchísimo tiempo que el Madrid no lograba golear al Barça. Y menos en su casa, o sea... Venía a ser una goleada histórica en el Camp Nou, pero sin embargo, hoy ha vuelto a la liga y... Bueno, hoy no, ayer, mejor dicho, que no estoy acostumbrado, ¿vale? Estoy acostumbrado a hacer los postpartidos en caliente y hoy pues va a tener que ser un poquito más en frío, porque es que ayer no pude, de verdad. O sea, ayer no pude porque llegamos de Portugal tardecito, estábamos cansados y no estaba yo como para grabar, sinceramente. No estaba yo como para grabar, pero bueno. Se puso el Madrid muy pronto por delante, ¿vale? Por cierto, del Madrid, otro partidazo de Vinicius. Bueno, lo que digo yo siempre, si Vinicius deja ya las tonterías que tiene muchas veces, porque sí, tiene tonterías, o sea, eso es evidente, todos lo vemos. Tiene tonterías, pero si se centra únicamente en jugar al fútbol, para mí es un jugador ya, para mí actualmente es un jugador, para mí, top mundial. O sea, para mí de los mejores del mundo ahora mismo a día de hoy, lo digo fuera coñas, y ayer hizo un partidazo, sinceramente. Lo que pasa es que al final no fue suficiente, pero hizo un partidazo. En el minuto 15, pues, un chut de Asensio que no parecía que fuera a entrar, pero tocó Pau Torres y se metió para adentro, gol en propia puerta. 1-0, se ponía en un cuarto de hora por delante el Madrid. Pero, claro, Vinicius no iba a ser el único que iba a hacer un partidazo. Por parte del Villarreal, Samu Chukwueze. Para mí, desde siempre, y no lo digo por el partido de ayer, ¿eh? Para mí, de siempre, Samu Chukwueze ha sido un jugador tremendamente infravalorado, para mi gusto. Y para mí, me sorprende que ni un equipo así más de Champions, por así decirlo, un habitual en Champions, no se haya fijado en Chukwueze. Pero a mí, ya digo, me parece un tremendo jugador, sinceramente. Pues ayer, partidazo de Chukwueze, empató... Empató después, bueno, todavía Nacho lo está buscando, se fue de Nacho y, bueno, remató a la portería de Courtois y para adentro, 1-1, ya digo, o sea, el regate que le hizo a Nacho, espectacular, sinceramente, tremendo lo de Chukwueze. Y, claro, llegamos a la primera polémica del partido, minuto 40, falta de Tchouaméni, Alberola Rojas, que fue el árbitro, no señaló, coño, ni falta. Opinión sincera, para mí, yo creo que si lo hubiera sacado el árbitro a la roja, para mí no es discutible. O sea, por lo menos mínimo esa falta de amarilla. Mínimo era de amarilla, sinceramente, viéndola así, o sea, fue en plan con la plancha. O sea, no sé, yo pienso que mínimo era tarjeta amarilla y que si lo hubiera sacado roja, pues... Tampoco era para volverse loco, la verdad. Yo lo veo así, pero no sería... Bueno, es que ni falta, ni amarilla, ni absolutamente nada. No señaló nada. Primera jugada polémica del partido. Y bueno, en la segunda parte, pues, iba a seguir al poco de empezar el show de Vinicius. Se fue entre dos defensas del Villarreal. Canito, en concreto, a Isamandi. Y ponía el 2-1 por parte del Real Madrid. Ya digo, Vinicius, para mí, ayer hizo un partidazo. O sea... Para mí ayer, eso, chapo por Vinicius, el partidazo que se marcó, sinceramente. Pero es lo que digo. Bueno, de hecho, casi se me olvida, Vinicius marcó el 2-1, pero tuvo dos, ¿eh? Tuvo dos poco después del gol, lo que pasa que una se fue afuera desviado por muy poco y la otra tocó en
tocó un Foyth, que si no hubiese tocado Foyth seguramente hubiese sido el 3-1 y hubiese sido la sentencia, hubiese sido la sentencia definitiva. Ya digo, para mí el mejor del Madrid sin ninguna duda fue Vinicius, o sea, lo tengo bastante clarísimo. Y el Villarreal pues iba a lograr de nuevo el empate. También parecía que había polémica aquí porque parecía que había fuera de juego de Chukwueze, pero Militao pues habilitó al jugador del Villarreal. Y sería el comandante Morales el que acabaría poniendo el empate a 2. Ya digo, el Villarreal peleón. El Villarreal la verdad que estuvo muy peleón en el día de ayer. Y luego el Villarreal, bueno, iba a remontar. O sea, se pasaría el 2-1, el 2-3, otra vez Samu Chukwueze, que ya digo. Ayer no sabría con quién quedarme. A ver, me tendría que quedar con Chukwueze ya que el Villarreal ganó, ¿no? Pero ya digo, entre Vinicius y Chukwueze estaría ahí quien ha sido el mejor jugador del partido. Chut desde prácticamente fuera del área, golazo de Chukwueze, que ponía el 2-3. El Madrid, que a partir de ahí pues se fue volcando, buscando el empate, no lo consiguió. Y otra jugada polémica casi por el final del partido. Mano de Isamendi dentro del área y que en principio se señaló penalti, pero revisó Álvaro Las Rojas en el VAR y dijo que no era penalti. Para mí, ya digo, para mí muy parecido, es que como es el fútbol, ¿eh? O sea, en Copa una de las jugadas polémicas era la mano de Álava dentro del área, que era mano, o sea, era mano evidente, pero está esa norma de que si el jugador está tirándose al suelo, de camino al suelo y va el brazo rumbo al suelo. Es que ya digo, me explico como el puto culo, espero que me entendáis, ¿vale? Pero es que me explico como el culo. Pues aunque dé con la mano no se puede pitar el penalti. Y Álava se estaba tirando al césped. El brazo, por consiguiente, iba también al suelo. Y aunque diera con la mano, pues no se pitó penalti por eso. Pues con Mandy, pues más de lo mismo. Con Mandy viene a ser más de lo mismo. Así que pues veo lógico que si no se señaló penalti el clásico de Copa, pues no se señala penalti en el partido de hoy. Al igual que hubiese sido viceversa. Si se hubiera señalado penalti en el clásico de Copa, hubiese tenido que ser penalti también aquí. Pero finalmente eso, no fue penalti. Y finalmente el Villarreal que ganaba en el Bernabéu. Y bueno, esta temporada lo que está haciendo el Villarreal con el Madrid está siendo de locos. En Liga les ha ganado los dos partidos, porque en el campo del Villarreal también ganaron. Era un partidazo, por cierto, porque el partido de la Cerámica, el partido del campo del Villarreal, fue un partidazo, la verdad, fue un partidazo tremendo. Y en Copa perdieron 2-3, pero ya digo, el Madrid sudó, vamos, sudó tinta para poder eliminar al Villarreal, ¿eh? Sudó tinta para poder eliminar al Villarreal. Y eso, o sea, está sido tremendo lo que está haciendo el Villarreal esta temporada, al menos con el Madrid, sinceramente. Pero claro, no termina la polémica aquí, porque por lo visto, y ha habido bastante salseo, por lo visto Fede Valverde le pegó un puñetazo a Alex Baena, jugador del Villarreal, fuera del estadio. Le pegó un puñetazo fuera del estadio, que ya digo, o sea, ya habiendo terminado el partido. Y claro, han salido pues, bueno, todo tipo de, en Twitter, vamos, eso era un bueno, era y es, porque todavía se sigue hablando, un hervidero de comentarios, de tal, o sea, la gente de marca, madridistas, diciendo, no, es que Alex Baena, el partido de Copa, precisamente que he mencionado antes, se metió con el hijo que tristemente no pudo vencer, Fede Valverde. Ya digo, en ese tema no voy a meterme, ¿vale? En ese tema no voy a meterme. Yo estoy diciendo lo que se está hablando por Twitter. Luego Alex Baena, que dio su versión de que no le dijo a Valverde absolutamente nada en el partido de Copa. O sea, yo en lo personal opinión, ahí no voy a meterme. No se sabe si realmente Baena le ha dicho eso a Valverde. Si sacan imágenes de ese partido y efectivamente Baena dijo eso a Valverde, pues me parecería feísimo por parte de Baena. Pero ya digo, por ahora no han salido imágenes, no han salido absolutamente nada, así que yo por ahora, de ese punto en concreto me abstengo. Lo que sí que es un hecho es de que Valverde pues le ha dado un puñetazo al jugador del Villarreal. A mí la verdad que me parece bastante raro, porque es algo que por suerte no suele verse. No sé, me ha parecido bastante raro. Y a ver, yo creo que lo justo
Es que, porque a día de hoy lo que es confirmado, lo que es de seguro 100%, es de que Valverde le ha dado un puñetazo a Baena. El motivo, eso todavía no hay nada oficial, no hay nada confirmado, el motivo todavía no se conoce. Pero lo que se conoce por ahora es eso. Así que, a ver, yo creo que lo justo, a ver, que Valverde pues tiene que ser sancionado. Que ya digo, todavía no se sabe si Baena le ha dicho eso a Valverde. Que, o sea, todavía no es oficial nada, todavía no se sabe qué ha pasado ahí para que Valverde se le cruzara el cable de esa manera, pero a ver, no deja de ser un puñetazo fuera del campo con el partido ya acabado, o sea que no tiene absolutamente nada que ver con el partido. A ver, yo creo, mi humilde opinión, yo creo que Valverde tiene que ser sancionado, sinceramente. Yo ya no sé cuántos partidos, no sé cuántos partidos corresponde por algo así, pero yo creo que una sanción debería de haber, una sanción debería de haber. He visto, yo no sé si me salió una notificación justo antes de grabar el vídeo, no sé si era de AS o de Marca, de que Valverde podría esquivar la sanción. A ver, yo pienso que debería ser sancionado, ni esquivar sanción ni pollas en vinagre. O sea, yo lo veo así, ¿eh? Yo lo veo así. Alguno, bueno, de hecho, alguno me puede decir, ¡buah! Eres un culé, no sé qué, no sé cuánto. De hecho, ya digo, en el vídeo del caso Negreira ha habido algún retrasado, algún gilipollas, que estaba diciendo, va otro del Barça que intenta infundir no sé qué. Digo, no, yo solo he dado una opinión. Yo solo he dado una opinión y además en ese vídeo lo dije bien claro, que si finalmente se demuestra que hubo amaño, yo voy a ser el primero en hacer un vídeo rectificando todo. O sea, que no intento difundir absolutamente nada, pues aquí digo lo mismo. Aquí yo pienso que debería haber una sanción a Valverde. O sea, que está fuera de lugar lo que ha hecho completamente. Que luego, si al final salen imágenes oficiales de que efectivamente Baena se metió con... Bueno, con... Es que ya digo, me da cosa decir el tema porque es algo muy personal de Fede Valverde y su familia. Pues le entenderé un poco más, pero aún así yo creo que no se puede hacer eso. Aún así yo creo que no se puede hacer eso ya después de un campo de fútbol, ahí a la salida, como los niños en el colegio, te espera a la salida para darte una hostia. Yo creo... que tiene que haber sanción, no sé, yo lo veo de esa manera y yo pienso de esquivar sanción ni nada. O sea, yo creo que tiene que haber sanción sí o sí, pero vamos, que digo, si hubiese sido al revés lo mismo, que no es por, es que esto es del Madrid, tiene que ser sanción, no, si fuese al revés, si hubiese sido Baena el que le hubiese dado un puñetazo a Fede Valverde, me hubiese parecido absolutamente igual de lamentable y me hubiese parecido igual de sancionable. O sea, que aquí no es por color de camiseta, aquí es que ha pasado lo que ha pasado y yo creo que tiene que haber sanción sí o sí para evitar que este tipo de acciones se repitan, no sé. Yo lo veo así, pero bueno. Así que bueno, eso. Ganó el Villarreal en el Bernabéu y a ver, yo diría ya que si el Barça es capaz de ganarle al Girona el lunes en el Camp Nou, pues yo diría que la Liga ya está sentenciada sí o sí. Ya con los 12 puntos, ya me parecía que la Liga estaba prácticamente sentenciada, pero ya si se ponen a 15, yo creo que ya... sería ya el remate. Y ojito el Madrid, que el Atlético de Madrid tiene que jugar su partido hoy. No sé contra quién juega, sinceramente. La verdad, o sea, no os voy a engañar. No sé contra quién juega, pero... pero cuidado el Atlético de Madrid, que va acechando, va oliendo la segunda plaza del Madrid. Es que es eso, el Atlético de Madrid ahora mismo está más cerca del Madrid que el Madrid del Barça. Así que, cuidadito. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver también qué hace el Barça contra el Girona en el Camp Nou. Vamos a ver si esa goleada del Madrid en el Clásico de Copa no deja huella anímicamente, que puede ser. Vamos a ver si vuelve alguno de los lesionados. Se habla de que Frenkie de Jong a lo mejor puede estar el lunes contra el Girona. Vamos a ver qué sucede. Así que bueno, dejo el vídeo hasta aquí, vale gente. Les ha gustado y para más vídeos. Un saludo.